los países invisibles de América Latina. Antes de iniciar el video, quería invitarte a que te acerques a nuestras redes sociales. En Facebook, Bendito Extranjero, y en Instagram, @BenditoExtranjero. Y por supuesto, suscríbete a nuestro canal y haz clic en la campanita. América es un territorio de grandes países de reconocimiento mundial, desde el norte hasta el sur. De hecho, tenemos países que son de los más visitados internacionalmente, pero hay algunos que parecieran invisibles para la mayoría de nosotros y no debería ser así. Son grandes territorios que agregan más belleza a nuestra región. Es por eso que me he dado a la tarea de investigar un poco sobre ellos y así aprender un poco más de nuestro gran continente. Así que sin más, comencemos. Barbados es uno de los 13 países que conforman la América Insular, Antillas o Islas del Caribe, uno de los 35 que forman el continente americano. Su capital y ciudad más poblada es Bridgetown. Situada en las Antillas Menores, es la más oriental de las islas, ubicándose al este de Santa Lucía y San Vicente y las Granadinas. Es una monarquía constitucional con el rey británico como jefe de estado y el gobernador general como su representante en la isla. Su población supera los 290.000 habitantes, en su mayoría protestantes. El idioma oficial es el inglés. Aunque la economía tradicional barbadense se basaba en la producción de azúcar, principal materia de exportación, con la explosión de turismo se produjo una reorientación de la actividad. Ahora mantiene un sistema muy dependiente de Estados Unidos y Europa, que son los lugares de procedencia de la mayoría de los turistas, lo que debilita su economía en los periodos de contención en los países de origen. Belice es un país soberano de América ubicado en el extremo noreste de Centroamérica, cuya forma de gobierno es la monarquía constitucional parlamentaria. La capital es la ciudad de Belmopán y la ciudad más poblada es la ciudad de Belice. Limita al norte con México y al sur y al oeste con Guatemala. El Golfo de Honduras lo separa del país homónimo, motivo por el cual fue conocido anteriormente como Honduras Británica, hasta adquirir su actual denominación en razón a la ciudad de Belice y el río en cuya desembocadura está edificada. Aunque los idiomas predominantes son el español y el criollo beliceño, Belice es el único país de América Central en donde el idioma oficial es el inglés, aunque solo el 62.9% de la población lo habla, comparado con el 56.6% de la población de habla española y el 44.6% que habla creole y el 10.5% que habla maya. Dominica, oficialmente la Mancomunidad de Dominica, es una isla y una república de América que forma parte de las Antillas Menores en el Mar Caribe. Se localiza específicamente entre los territorios franceses de ultramar de Guadalupe al norte y Martinica al sur. Pertenece a la Mancomunidad de Naciones. No debe ser confundida con República Dominicana. Esa es otra nación caribeña. Dominica es una democracia parlamentaria dentro de la Mancomunidad de Naciones y desde 1979 miembro de la Organización Internacional de la Francofonía. El presidente es el jefe de Estado, mientras que el poder ejecutivo descansa en el gabinete, encabezado por el primer ministro. Granada es un país insular de América, que forma parte de las Antillas Menores en el Mar Caribe. Incluye a las Granadinas del Sur. Es el segundo país independiente más pequeño del hemisferio occidental después de San Cristóbal y Nieves. Se encuentra en la zona sureste del Mar Caribe, al norte de Trinidad y Tobago, al noreste de Venezuela y al sur de San Vicente y las Granadinas. Su capital es la ciudad de Saint George. Al ser una nación de la Mancomunidad Británica de Naciones, la reina Isabel II de Inglaterra es formalmente la jefe de Estado. La monarca británica está representada por un gobernador general, aunque el poder ejecutivo real recae sobre el líder del gobierno, el primer ministro. Aunque el primer ministro de Granada es nombrado por el gobernador general, este suele ser el líder del partido con más representación en el parlamento. Guyana, cuyo nombre oficial es República Cooperativa de Guyana, es un país de América ubicado en la costa norte de América del Sur, miembro de la UNASUR, CELAC y otro miembro asociado del Mercosur. Limita al norte con el Océano Atlántico, al este con Surinam, al oeste con Venezuela y Brasil, y al sur con Brasil. De 1831 a 1966 constituyó la denominada Colonia de Guyana Británica,
ubica. La ciudad más poblada es asimismo la capital del país, Georgetown. Aproximadamente las 3/4 partes del oeste del país son reclamadas por Venezuela, específicamente 159.532 kilómetros cuadrados, lo que representa el 74.21% del territorio. Zona llamada por esta como Guayana Esequiba. Su otro vecino, Surinam, reclama para sí una parte del territorio oriental al sureste del país, específicamente 15.600 kilómetros cuadrados, denominada región de Tigri, lo que representa actualmente el 7.26% de la nación. San Cristóbal y Nieves son dos islas de la región del Caribe en América, en concreto de las islas de Barlovento. Cristóbal Colón colonizó estas islas en el segundo viaje a este continente, llamando a la mayor San Cristóbal en honor al legendario Santo Mártir y Nieves a la segunda por la nieve de su cumbre, causada en realidad por las nubes, en alusión a un milagro de la Santísima Virgen María con la advocación de Nuestra Señora de las Nieves, ocurrido en el Monte Esequibo, en Roma, en el siglo IV. Es el país más pequeño del continente americano, tanto en tamaño como en población. San Cristóbal y Nieves poseen una superficie de 261 kilómetros cuadrados y una población de 54.961 habitantes. Su capital y ciudad más poblada es Basseterre, en San Cristóbal. San Vicente y las Granadinas es un país isleño en América, situado al norte de Venezuela y de la isla de Granada, en la cadena de las Antillas Menores del Mar Caribe. Su territorio es de 389.000 kilómetros cuadrados. Comprende la isla principal de San Vicente y las 2/3 partes del norte del archipiélago de las Granadinas. Su capital y ciudad más poblada es Kingstown, ubicada en la isla de San Vicente. Es una democracia parlamentaria dentro de la Mancomunidad Británica de Naciones. La reina Isabel II es jefe de Estado y está representada en la isla por un gobernador general, un cargo en su mayor parte con funciones ceremoniales. Santa Lucía es un pequeño estado insular en América, ubicado en el Mar Caribe, al norte de San Vicente y las Granadinas y al sur de la isla de la Martinica. Es miembro de la Comunidad del Caribe, de la Organización de Estados Americanos y de la Mancomunidad de Naciones. Santa Lucía es una de las islas de Barlovento. El nombre proviene de la Santa Lucía de Siracusa. Tiene un sistema jurídico basado en el derecho común inglés. La isla celebra su independencia cada año con un día festivo. También es miembro de la Francofonía. El sector financiero ha resistido la crisis financiera mundial, pero la recesión ha afectado el turismo. Surinam, oficialmente la República de Surinam, es un país de América del Sur. Colinda con el Océano Atlántico al norte y limita con la Guayana Francesa al este, con Guyana al oeste y con Brasil al sur. Su población, según datos de la ONU para el 2014, es de alrededor de 551 habitantes. Por lo tanto, es el menos poblado de los países independientes de América del Sur, siendo solo superior en población a la Guayana Francesa. Surinam reclama varias áreas territoriales situadas más allá de sus fronteras meridionales con Guyana y la Guayana Francesa, respectivamente. Su capital es la ciudad de Paramaribo y está dividida en 10 distritos y estos en suburbios. Surinam es el único estado soberano de América cuyo idioma oficial es el neerlandés, dado que las antiguas Antillas neerlandesas continúan integrando el Reino de los Países Bajos. Trinidad y Tobago es uno de los 13 países que conforman la América insular. Su capital es Puerto España y su ciudad más poblada es Chaguanas. Está ubicado en el extremo sur de las Antillas, encontrándose al sur de Granadas y sobre la plataforma continental de la costa oriental de Venezuela. Con más de 1.300.000 habitantes para el 2015, es el quinto país más poblado del Caribe, por detrás de Cuba, República Dominicana, Haití y Jamaica. Su territorio está formado por 2 islas principales: Trinidad, la más extensa y poblada, y Tobago, además de varias islas más pequeñas, organizándose en 14 regiones corporativas. Su forma de gobierno es la República Parlamentaria. Y así finalizamos este video sobre este recorrido que hemos hecho sobre esos países sobre los cuales poco conocemos. Esperamos le haya servido de algo para que puedas conocer un poco más sobre nuestro gran y hermoso territorio llamado América, porque América es una sola. Si te gustó y sabes algún otro dato sobre estos países, por favor déjalo acá en los comentarios. Como siempre te pido, con mucho respeto, porque somos una comunidad. Para que veas, América Latina es bien grande. Además de comentar, por favor dale me gusta
gusta al video y compártelo en tus redes sociales. Eso nos ayudaría muchísimo. Compártelo. Además, suscríbete al canal y haz clic en la campanita. Eso fue Bendito Extranjero. Chao.